Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Como habéis visto, me ha llegado la de Gustavox de julio y este mes venía en ella unos wraps o tortillas de trigo de tamaño grande de Santa María, con los que voy a preparar hoy un wrap de bacon cheeseburger. Es la típica hamburguesa de bacon y queso, pero esta vez en vez de en pan de hamburguesa, en un wrap. Ya veréis que es súper fácil de hacer, que está buenísimo y estoy segurísima de que os va a encantar. Así que si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo, que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es saltando_la_dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de cuándo he subido receta. Además, subo recetas distintas a las que subo en YouTube, en IGTV, en las historias y en las fotos. Por ejemplo, este wrap ya lo había subido allí antes. Y también a veces hago unboxings de cosas que me llegan, como por ejemplo de Gustavox, y de vez en cuando tengo sorteos. Y también en mi Instagram de recetas un poquito más saludables, que se llama Hoy no me salto la dieta. Y ahora sí, vamos a empezar a preparar este wrap de bacon cheeseburger. La lista completa de ingredientes para dos wraps os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será poner unas lonchas de bacon cortada en trocitos en una sartén a la que no le habremos añadido nada de aceite porque el bacon irá soltando su grasa. Cuando el bacon se haya dorado un poquitito, lo retiramos. Y no vamos a lavar esa sartén, sino que le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva y vamos a aprovechar el sabor que dejó el bacon y ese aceite para hacer un poco de carne picada. En este caso, para dos wraps yo utilizo 250 gramos de carne picada. De carne picada de ternera, aunque podéis utilizar la carne picada de ternera o la carne picada de cerdo y mezcla de ternera. Ahora le vamos a añadir un poco de sal al gusto y también especias al gusto, que yo le he hecho pimienta negra, como os digo siempre, mejor si es recién molida porque da más sabor. Y si habéis visto varios vídeos míos, últimamente me he aficionado mucho al jengibre en polvo y también al comino en polvo. Aunque aparte de esas especias le eché también un poco de ajo en polvo y cebolla en polvo. Una vez que lo hayamos añadido todas las especias que nos gustan, con ayuda de un tenedor de madera, vamos a ir deshaciendo la carne para que quede bien suelta y se vaya cocinando. Cuando la carne haya perdido por completo su color rojizo, estará hecha, pero en el tiempo que tarde en hacerse vamos a ir haciendo esto mismo que estoy haciendo yo con el tenedor para que se vaya soltando y al final nos quede una carne picada bien sueltecita. Una vez que tengamos la carne hecha, la retiramos del fuego y ya podemos pasar a formar nuestros wraps. Vamos a coger dos tortillas de trigo de las que son grandes. En mi caso, como os digo, voy a utilizar estas de Santa María que venían en la de Gustavox de julio. Cogemos una de las tortillas de trigo y vamos a echar la mitad de la carne en ella. La vamos a poner en el centro, pero un poco hacia un lateral, para que nos entre también el resto de los ingredientes. Una vez que tengamos la mitad de la carne en nuestra tortilla de trigo, vamos a pasar a ponerle el resto de ingredientes que suele llevar una bacon cheeseburger, que es una loncha de queso, que yo en este caso la he cortado en trocitos para que no me ocupe mucho. También vamos a poner la mitad del bacon que hemos estado haciendo antes en la sartén y después le vamos a echar el resto de ingredientes que suelen llevar las cheeseburger, que es un poco de cebolla bien picadita. También le vamos a echar un poco de pepinillo laminado, que el pepinillo es algo que a veces la gente le quita. Así que si a vosotros no os gusta, no se lo echéis. Y por último le vamos a poner unas tiras de lechuga. Después ya solo nos queda echar la salsa que más os guste. Normalmente suele llevar mostaza y ketchup, aunque en mi caso la salsa que más me gusta para las hamburguesas es la salsa burger. Así que en este caso es la que yo eché, pero podéis añadir la salsa que a vosotros más os guste para las hamburguesas. Ahora, para cerrarlo, vamos a doblar primero un poquito los extremos y después vamos a ir enrollando el wrap para terminar de cerrarlo. Esta es la parte más complicada de toda la receta, pero aún así, si lo hacéis con paciencia, lo cerraréis fácilmente.
empujáis con ayuda de la mano bien limpia un poco hacia el fondo los ingredientes y vais cerrándolo. Después cerráis un poquitito más las esquinas para que no sobresalgan y ya tendremos nuestro wrap formado. Ahora lo vamos a llevar a una sartén en la que no tendremos puesto nada de aceite y lo vamos a dorar primero por un lado y después lo vamos a dorar por el otro para que esté bien calentito y además el queso se funda ligeramente. Cuando veamos que por un lado está dorado, con ayuda de una espátula le damos la vuelta para que se dore por el otro. Y esto lo vamos a hacer a fuego medio-bajo, al 5 o 4 de la inducción, para que no se nos queme, pero caliente bien el contenido. Y después lo servimos inmediatamente caliente. Y mirad, esta es la pinta que tiene. La verdad es que es un wrap que está súper bueno, que ya habéis visto que es muy fácil de hacer y que merece mucho la pena probar. Así que si lo probáis, ya me contaréis qué os ha parecido. ¿Qué os ha parecido el wrap de bacon cheeseburger? Ya visteis que es súper fácil de hacer, además lleva una combinación de ingredientes que está buenísima. Y es una forma distinta de comernos una cheeseburger. Así que si te gusta la idea no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si cada vez que yo suba un vídeo quieres que te llegue un aviso. Pero por si acaso te recuerdo el funcionamiento del canal para que estés atento a todos los vídeos que suba. Los martes habrá receta a mano, los jueves una receta con Thermomix, los sábados una receta con Mambo y si tengo algún aparato nuevo que enseñaros o algún vídeo extra que hacer, lo subiría el domingo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información y sobre todo, como os dije al principio, en Instagram porque ahí os enteraréis de muchísimas más cosas. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva video receta.